Muy buenas noches, amigos y suscriptores de YouTube. Bienvenido a otro video más de Techmanía JY. Le habla el servidor Juan García. En el video de hoy le traigo una cámara 360, la Insta360. Una cámara que está bien de moda en estos momentos, porque hace un video hermoso 360. Que estaremos usando esta cámara para poder mejorar la calidad de nuestro video. Como siempre, estamos buscando la mejoría, cómo mejorar nuestro canal para seguir trayendo más personas. Gracias por el apoyo que nos han dado hasta ahora. Gracias a ustedes, hemos llegado a los 2000 suscriptores y seguimos subiendo. Gracias, que Dios los bendiga. Y continuemos con el video. Ok, mis queridos amigos, vamos a hacerle un unboxing a esta cámara para ver qué trae. Esta es un paquete que trae varios accesorios dentro de ella. Vamos a abrirla para ver qué trae. Ok, vamos a sacar nuestra cuchilla y vamos a abrirla. Por aquí tiene un tape. Vamos a romperlo. Una vez que el tape se rompe, aquí tiene algo acá que le dice que lo empuje para arriba. Entonces usted le va a quitar esto, lo empuja en esta forma para abrir la caja. Vamos a ver. Antes de abrir la caja, vamos a ver qué trae en la parte de afuera. Es una caja bien sencilla, simple y llanamente le dice el nombre de la cámara, o Insta360. Ese es el nombre de la cámara, Insta360. Es una cámara que está bien de moda en este momento, ya que tira unos videos muy hermosos en 360. Y como le dije anteriormente, esta cámara la estaremos utilizando para mejorar la calidad de nuestro video. Ok, vamos a abrirla. Vamos a ver qué hay dentro de la caja. Ok, dentro de la caja, como le dije, hay diferentes accesorios acá. Está el stick, okay, que sería el palo. Está el bullet tie, que es el con para manillar los alambres. Vamos a ver cómo trabaja. Trae por aquí un cargador para 3 baterías. Trae por aquí una batería. Trae aquí un memory stick de 64 GB. Le trae aquí un protector para lente, que es muy importante para esta cámara. Y aquí tenemos la cámara. ¿Okay? Aquí está la cámara, la Insta360, que vamos a hacer el unboxing. ¿Okay? Antes de hacer el unboxing, vamos a abrir los accesorios, todos los accesorios que trajo. Y vamos a ver qué es lo que es. Ok, vamos a empezar a abrir. Lo primero que vamos a abrir va a ser el cargador, que está aquí. Es un cargador Insta360, original de la cámara. Todo lo que está aquí es original de la cámara. Vino un paquete que compramos con la cámara. Ok, tiene cargador rápido. Vamos a abrirla y vamos a ver cómo se ve el cargador. Tenemos el cargador. El cargador viene con un alambre USB-C. Trae los manuales. Cómo ponerlo a cargar, como siempre. No vamos a ver los manuales ahora, porque si no este video se va a hacer muy largo. Trae un USB, un cable USB, tipo C, tipo C. ¿Okay? Y aquí tiene un cargador que son para 3 baterías, 1, 2 y 3 baterías que podemos poner en él. ¿Okay? Vamos a... Comúnmente siempre es bueno cuando compran una cámara de acción, siempre es bueno comprar algunas baterías adicionales, porque comúnmente esta cámara no da larga duración de batería. No sé qué duración dará esta. Esto lo vamos a ver en el review a continuación. Ok, pero este es el cargador que tenemos por aquí para 3 baterías. Vamos a abrir el próximo accesorio. El próximo accesorio que tenemos aquí es el stick. Como pueden verlo aquí, el stick, selfie stick. Se pueden tirar fotos uno mismo con él. Él se expande, vamos a ver hasta dónde se expande, qué tan grande se expande. Vamos a ver. Lo bueno de este stick, que este stick cuando lo están usando, él desaparece, solamente se ve su mano cuando usa la aplicación de la cámara. Ok, es un stick bien pequeñito, que se ve bien pequeñito, pero se puede expandir. Vamos a ver hasta dónde se puede expandir. Ok, y cómo trabaja. Sé que es bien expandible, ok, como pueden ver, se puede expandir bien, bien largo, ok, aquí está expandido bien largo, pueden verlo ahí, pueden notarlo de acá, es muy bueno para tirarse selfish, es muy bueno para
a hacer 360, un poco alto. Siempre recomendable. Si pueden comprar otro más alto todavía, mucho mejor, porque así lo pueden usar y no necesitan usar un drone con esta cámara, ¿ok? Esta cámara le hace el mismo trabajo que le hace un drone sin tener que gastar tanto dinero en un drone. No es que sea económica, pero es mucho más barata que un drone, ¿ok? Lo bueno es que lo pueden usar pequeño, si lo quieren usar pequeño, el stick, o lo pueden poner grande, si lo quieren usar grande, ¿ok? Vamos a cerrarlo. Y vamos a ver el próximo artículo que tenemos aquí. Ok, nuestro próximo artículo que tenemos es para la batería, trae el manual de cómo usarla y la garantía y todo lo que tiene que necesita saber de la batería. Ok, esto lo vamos a poner a un lado. Y vamos a abrir la batería. La batería viene en un estuche muy cómodo, bien protegida. Una batería que trae adicional. Estas baterías son de 1800 mAh y fueron hechas en Japón. Ok, pueden ver la batería aquí, muy pequeña. Y vino en su caja acá. La caja trajo aquí también un espacio para ponerle uno de la tarjeta. Vamos a cerrarla y vamos a ver qué otra cosa hay. Ok, esa es la batería. Vamos a ver ahora qué es esto. Aquí está el bullet time cord que se le instala a la cámara también. Vamos a abrirlo para ver cómo. Sí, tenemos aquí el bullet time cord. Es este que está aquí. Esto es básicamente para si quiere enganchar la cámara de acá y quiere amarrarla de algo que tiene acá, de un árbol o algo, y hacer un 360 para hacer unos videos muy impresionantes que se hace con ella, solo debe de amarrarla acá. Y ya una vez que la amarre de acá, le va a salir muy bonita las fotos o los videos que tienen con la cámara. Ok, el 360 se queda muy bonito. Si va a un río o va a un lago, la amarra de un árbol y cuando se lanza al lago, al río, se agarra una imagen muy bonita. Ok, eso sería el bullet. Vamos a ver qué otro accesorio tenemos por aquí. Ahora por aquí tenemos lo que sería el lens caps. Esto va a proteger el lente de la cámara. Esta cámara tiene un lente que es muy sensible debido a la magnitud del tamaño del lente. Es un poquito sensible, por eso es importante ponerle este cap. Siempre es importante. Si no compran el paquete, es preferible comprar esto separado en caso que no quieran comprar el paquete completo. Lo recomendable es comprar este paquete, pero si no, si van solamente a comprar la cámara, siempre no se le olvide comprar esto. Esto es muy importante, porque si no compran esto, el lente de la cámara se puede dañar. Esto es para proteger el lente, para que no se dañe. ¿Okay? Como le dije, esto es una cámara 360, lo que quiere decir que tiene lente de ambos lados. Y es muy sensible a que se pueden dañar los lentes si no lo protegemos. ¿Okay? Por eso es bueno hacer esta inversión en comprar esto. ¿Okay? Vamos a ver qué más hay aquí. Ahora tenemos aquí el memory card, o la tarjetica, que sería lo último, de 60 GB. Esto es otra cosa que es recomendable, comprar varias tarjeticas y tener varias tarjeticas siempre cuando... Muchas veces solo llevamos una y después nos quedamos a media porque se nos llena pronto. So, siempre es bueno que compren varias tarjeticas de más espacio para que no pasen trabajo con ella. Ok, vamos a destaparle y vamos a ver cómo se ve. Como le dije, es una tarjetica, la voy a dejar aquí adentro, pero pueden ver, pueden notarla ahí. Ok, vamos a continuar con abriendo ahora nuestra cámara. Ok, ahora vamos a lo que vinimos, que sería la cámara. Para la cámara, vamos a hacer un review a la caja primero y luego vamos a hacer un unboxing. Vamos a ver todo lo que trae la caja. Ok, en la caja, primero que todo, viene la cámara 360 por 3. Viene un cable para cargarlo. Viene un protectivo pouch, viene algo para protegerla. Trae un clavo para limpiar el lente. Y trae el manual y tiene la garantía, una tarjeta. Tiene todos los sellos aquí atrás. Si seguimos por aquí por el lado, le dice algunas de las cosas que tiene.
le puede hacer captura, puede capturar imágenes 5.7K a 360, tira 4K single lens mode, o sea, single lens mode le tira 4K, 72 megapíxeles por 360 serían las fotos que tira, tiene activo HDR, serían los videos, tiene invisible Sear Stick, que como le dije, cuando agarran el stick en la mano a través del programa, el software que usa, puede desaparecer el stick y no se ve que tiene un stick en la mano ni que tiene nada de eso. Tiene Flow State Stabilization, so es muy estable, bien estable es. Tiene 360 lag, horizon lag, se puede laquear horizontalmente a 360 si desea. Tiene waterproof, o 10 metros o 33 pies puede ponerla abajo del agua. Tiene Voice Control 2.0 y tiene el software que usa AL Power Editor, que es el software que usa. Como pueden ver, aquí tenemos una imagen de la cámara. Como pueden ver acá, ahí tiene una cámara y le dice el nombre de la cámara, 360. Aquí hay varios fotos de la cámara, diferentes formas, tirando fotos de diferentes formas. Ok, vamos a abrir la cámara, amigos, y vamos a ver qué trae la cámara dentro. Ok, mis queridos amigos, ahora vamos a abrir la cámara. Como le dije, vamos a hacer un unboxing. Vamos a romper por aquí. Ok, vamos a quitar el plástico para hacer el unboxing. Ok. Vamos a abrirla. Para abrirla, se abre para acá arriba. Ok. Vamos a ver qué trae, como pueden ver. Y cómo se ve la caja. Aquí vamos a ver la cámara, que es lo primero que viene arriba, la parte de arriba, pueden ver cómo viene. Ok, aquí está la cámara. Wow, es una hermosura de cámara. Como le dije, tiene dos lentes acá y tiene un lente acá. Lo vamos a hacer el review en unos minutos, vamos a ver qué más trae. Ok, aquí trae una caja, en esta caja vienen algunos de los accesorios que ya trae incluida en ella. Como le dije, trae un cable USB-C, tu USB regular para cargarlo. Trae, acá trae una tipo un bulto para entrarlo, ahí lo entra en ese bulto, lo puede entrar en él, ok, que para mantener la cámara protegida. Y ya lo próximo serían manuales que trae aquí. Y trae también una alfombra que para limpiar la cámara. Ok, estos son los accesorios que trae la cámara. So, como le dije, la cámara, el pañito para limpiarla, un cable USB-C y para entrarla adentro. Ahora vamos a ver la cámara y ver cómo trabaja. Vamos ahora a empezar con el review de la cámara. La cámara acá tiene dos lentes, 360 por acá. Tiene uno acá y tiene otro acá. Aquí tiene un screen que es táctil, que pueden tocarlo. Para encenderla solo deben de presionarlo aquí. Aquí le va a prender una luz en esta parte de aquí y va a empezar a encenderse. Aquí lo que le está pidiendo es el idioma que usted desea. Solo vamos a ponerlo en español. Después le da siguiente. Después que le dieron al siguiente acá, lo próximo que van a hacer es que le está pidiendo es que descargue la aplicación 360. Ok, ahora nos vamos a ir al celular y vamos a bajar la aplicación 360. Okay, entonces ahora nos está mandando a bajar la aplicación 360. Vamos a bajar la aplicación ahora 360. Para bajar la aplicación, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al Apple Store. Se llama igual así, está 360x3. La aplicación, como pueden ver, la tienen aquí. Esta sería la aplicación. No sé si pueden notarla bien, pero aquí está. Será la aplicación que tenemos que bajar, esta que está aquí. Ok, vamos a bajarla. Bajamos la aplicación. Una vez que bajemos la aplicación, como le dije, la aplicación es muy importante porque la aplicación es la que va a hacer todas las funciones que la cámara necesita. Por eso es importante que bajen la aplicación. Le damos a agregar a la aplicación. Después le va a dar a yes aquí. La aplicación le van a dar a yes. Que aquí le va a pedir que ponga su network, usted le va a dar que sí, le enciende network, le va a decir que si quiere Bluetooth, le puede dar que sí también, su Bluetooth, le va a decir que puede acceder al árbol suyo, le puede poner que sí o no, su opción, le dice que
active la localización. Ya una vez que usted ya aceptó toda su información, le dice que si you go get, usted le va a dar aquí. Cerrarlo y le va a dar go aquí. Dice local network, actívelo también. Si lo necesita, y le da go. Y aquí lo que va a hacer es que va a configurar su dispositivo. Está buscando un new device. Como su cámara está encendida, ella lo que va a empezar a buscar la cámara que ya tiene registrada. Y le pone la tarjeta, porque si no, no va a poder activar nada. Para la tarjeta, lo primero que va a hacer es que va a remover este papel que trajo acá. Trajo un papel acá, que lo remueve, que es donde va la batería. Aquí tiene dos compartimientos. Uno, si le da acá, es para el USB-C, que está ubicado aquí, en esta parte de aquí. ¿Okay? Lo pueden ver ahí. Y tiene la batería, que si presionan esto acá, para adentro, saca la batería. Y aquí está en la parte de abajo el compartimiento de lo que sería el U, a donde va la tarjetica que vamos a ponerle ahora, que sería esta de aquí. Ok, la tarjeta de salvar la información. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora ponerle esta tarjeta. Vamos a abrirla primero. Ok, esta tarjeta la lleva puesta en esta parte de aquí, en esta posición aquí abajo. Okay, como pueden ver, en esta posición aquí, ahí. Solo entran para adentro, se aseguran de que entre bien y ya vuelven y ponen la batería y la cierran nuevamente. Ok, ya una vez que lo hagan, vamos a encenderla de nuevo. Le van a encender en este lado de acá y le vamos a conectar nuevamente en la aplicación. Okay, le damos a conectar de nuevo en la aplicación a ver si la reconoce. No la reconoció, vamos a tratar nuevamente. Okay, le pide que cree una cuenta. Es bueno crear una cuenta, si no tiene, bueno, crear una. Vamos a crear una. Crear su cuenta, le va a pedir alguna información suya personal, usted lo pone y crea una cuenta nueva. Okay, le dan 60 segundos para que usted busque la cuenta que yo le enviaron. Ellos le mandan un código a su dispositivo. Usted entra, lo busca, pone su número, luego le va a pedir que ponga algunos pasos, pone los pasos, le dice cuál es su hobby, que es lo que a usted le gusta, usted pone alguna de las cosas que a usted le gusten, que serían hobby, y ellos le van a recomendar algunos demos. So, usted le pone todo lo que a usted le guste por ahí. Después le está preguntando su género y su fecha de nacimiento, y ya estamos dentro de la aplicación. Ahora vamos a conectar el dispositivo nuevamente. Vamos a darle a conectar ahora. Vamos a ver. Ya está registrando su dispositivo. Como pueden verlo ahí, ahí lo registró. Aquí adelante lo pueden notar y está registrado. Ya lo reconoció. Le vamos a dar conectar. Después, ya ahí, como pueden ver, la cámara ya está conectada. Y ya está conectada también en su dispositivo, ¿ok? Pueden notarlo en esta parte de aquí. So, ya lo próximo que vamos a hacer es, le dice configurar y ya estudiar un poco la cámara. La tarjeta le da 1 hora y 5 minutos de grabación, la tarjeta que ya viene con la cámara. Ya una vez que la conecta, le dice que hay un update para el firewall, para actualizar el firewall, le dan actualizar y ahí va a empezar a actualizarlo. Okay. Eso es lo que está haciendo ahora, actualizándolo. Eso es básicamente lo que está haciendo en este momento. Aquí ya le dice que le dé la cámara. La cámara en el menú tiene varias opciones. Tiene video, tiene cámara, foto. Tiene foto HDR. Tiene foto regular. Tiene video. Tiene HDR activo, que es el video. Tiene timelines. Tiene TimeShift, vamos a conocer todo eso más adelante. Tiene bullet time, todo esto lo vamos a reconocer. Grabación en loop, eso es muy bueno. Boomerang, tiene starlights, ráfagas, intervalo, y viene a 4D echar de nuevo. Tiene dos lentes,
tiene un lente solo y 360. Siempre está, vamos a ver cómo trabaja y vamos a traerle en otro review cómo se ve la cámara, y vamos a traerle alguna foto, algunos videos. Vamos a ver cómo trabaja. Como le dije, tengo que tratarla un poco, no tengo mucha experiencia con ella. So voy a tratarla para ver cómo trabaja. Si seguimos haciendo un review aquí a la cámara, podemos notar que aquí tiene una bocinita, por acá. De este lado tiene otra bocina también. Aquí tiene el Q, que no sé para qué es, tengo que asegurarme para qué es. Vamos a ver, vamos a darle. Ok, vamos a probarlo para yo ver para qué es el Q y para qué es cada opción de estas que están acá. Como le dije, la cámara es muy compacta. Vamos a aprender a usarla perfectamente y en otros reviews le estaremos dando más información de la cámara y cómo trabaja la cámara. Eso será en otro video. Aquí hay algunos de los accesorios que van conectados. El stick va conectado en esta parte aquí. Lo conectan así, le dan vuelta acá. Y ya ahí lo pueden ver. Se puede abrir para acá. Ok, se puede abrir para acá. Y bueno, tratar de comprar uno de los sticks que tienen, que pueden agarrarse en caso de quieran parar la cámara. Con este no pueden parar la cámara. Necesita un tripod para eso. So, vamos a pararla. Y vamos a ver. Aquí. Para quitarla, hacemos lo mismo, la quitamos aquí. Como le dije, este lente que está acá es para cubrir el lente de la cámara. Se encuentra aquí, lo ponen acá y es muy bueno porque protege la cámara. Si se va a caer, no se daña ni se raya el lente, si la mantienen todo el tiempo protegida. Como le dije, ya ahí pueden ver, ahí está bien protegida. No, aunque se carga ahí, no se va a dañar el lente, no le va a ocurrir nada. También tiene este compartimiento que fue el que trajo acá, que pueden entrarlo aquí, entran acá y ahí no le va a pasar nada tampoco a la cámara completa. Pueden entrar la cámara entera si desean, sin el cover, y ahí va a estar la cámara completa protegida, no le va a pasar nada aquí. Si desean poner el cover, le ponen el cover separado, solo cuando la están usando, pero esto es para cuando la tienen en el compartimiento donde la vayan a usar. Ok, vamos a sacarla. Y ya como les informé, el otro accesorio sería este de acá. Va puesto aquí. Acá y aquí se pone la cámara. Se puede poner en este lado y ahí se puede grabar en 360 con la cámara en la parte posterior o boca abajo. Ok, mis queridos amigos, aquí está la Insta360, una cámara que se siente de un buen material en los lados, tiene una pantalla táctil que la podemos utilizar para navegar con ella. Instant hizo un buen trabajo con esta cámara, hizo una buena actualización en comparación a la cámara anterior que tenía. Es una cámara que se está usando bastante ahora mismo, especialmente nosotros lo que nos dedicamos a hacer video de YouTube o hacer video. Es una cámara muy buena, tiene varios accesorios. Como siempre le digo, todo esto que estoy presentando acá no es pagado por ninguna compañía, solamente son accesorios que yo lo compro para mi uso personal y lo comparto con ustedes. Ok, muchísimas gracias. Espero que este video haya sido de su agrado. Si este video fue de su agrado, por favor, no olviden dejar su comentario, suscribirse al canal y encender la campanita para estar informado de futuros videos. Sin nada más que decirle, hasta la próxima y que Dios lo bendiga.